welcome to Migration Policy Institute everybody. We will actually start. Um, and special welcome to Secretary Sanchez Cordero. Thank you so much for being with us here today. It's a real honor to have you here at Migration Policy Institute. Ambassador Barsana, Marta Barsana, it's great to have you here for the first time. You have been a, a breath of fresh air. We've really enjoyed working with you for the past two months here. And I think I said to you, it, it feels like you've been here so much longer because you've been yes. so active for, for two months. Um, Donatuyen, Dr. Donatuyen, Commissioner of, of INAMI, of the Instituto Nacional de Migración, National, Mexico's National Migration Institute, a uh, longtime friend and, and a great scholar. Um, in Mexico, but also now the leader of Mexico's migration policy, and great pleasure to have you here, as well as many others from the Mexican government. Thank you for joining us, um, who have come with the Secretary. Um, welcome to MPI. I think all of you who are here know that, that we are an organization that does fact based research on migration issues, both in the United States and around the world. Uh, we have an office in Europe as well as an office in the United States, but we work globally. We work a lot in Mexico um, and in Latin America generally. Um, and we also do a lot to encourage dialogue around migration issues around the world and, and to think of pragmatic ideas on, on migration issues, on migration policy, in what is often a contentious space, but in which we believe that you actually can reach reasoned uh, policy ideas, reasoned policy solutions to complex issues um, through research and through dialogue. Um, we're very honored to have with us uh, Olga Sanchez Cordero. Not only the Mexico Secretary of the Interior, but uh, and the person responsible for migration policy in Mexico, but also a a great jurist, a longtime member of the Supreme Court, um, as well as a, a legal scholar, and I'll introduce her more formally in a moment. Um MBI's had a long interest in how we manage Mexico US migration we had a regional migration study group that dimitri papa Dimitrio and doris meisner um, here and i actually when i was at the wilson center we had a chance to work together convening thinking of, of the migration system between central america and mexico and the united states we've very much taken the idea that we have to think collectively that the u.s. cannot set its migration policy alone or mexico or central america yes we're sovereign countries yes we make our own decisions but we cannot make these decisions without dialoguing and talking with the other countries because otherwise it's ineffective um, we also believe that there's a few relationships that matter more than the relationship with mexico. and let me say, i mean, i, I, I think we can argue that what happens in, with north korea and there's a summit going on or just ended right now matters for the fate of peace in the world. but for day-to-day -day life in the united states, there may be no country that matters more than mexico for our future. and you don't have to look any further than last sunday at the oscars. okay. <laughs> oh, people know what i'm talking about. this is good, right, alfonso cuaron? yes alfonso cuaron five of the last six directors to win best director of the oscar are mexican okay that's a great you know, testament to Mexico and to, to talent in Mexico, some of which is in this room, not necessarily somatic talent here, it's a diplomatic and, and legal talent, but, but enormous talent in many ways in Mexico, but it's also a testament to how the cultural industries and the cultural communities in the two countries are deeply interrelated. I mean, part of why you have so, so many Mexicans doing well at the Oscars, and by the way, so many Canadians doing well also, we just don't remember that anymore, is because we really are linked in unique ways with each other. this is true in sports. we're about to host the world cup together. the three countries of north america, um, the nba, major league baseball, and the nfl all play games in mexico. by the way, um, economically, we're tied together. i mean, we talk about nafta or usmca as though it's a trade agreement. but in fact, much of what we have done, as ambassador arturo sarocan knows, much of what we do together is, in fact, not trade. chris wilson has written a lot about this, is we actually build things together. we actually make things for the global economy together. we are linked economies in deeply, profound ways. But of course, the deepest ties are among people, right? The deepest ties we have are among people on both sides of the border. Now, these ties are created because we're neighbors. Uh, donatiu was just, Dr. Guillen was just down in Nuevo in Laredo for the annual celebration of the abrazo with the Speaker of the House, right, where, where the people come across from both laredos and they give a hug at the border to reaffirm in George Washington's birthday the closeness between the two countries. This is obviously much closer at the border, but it goes, Beyond the border these days. This goes beyond just strictly people who live near each other, and that's because of migration. Historically, most of that migration was northward. Historically, there are 11.3 million Mexican born people who live in the United States as a result of the enormous migration that took place, primarily over the last 20 to 40 years. That migration has now slowed a great deal. Um, Mexicans are the largest immigrant group in the United States still. But they're no longer the largest group of recent immigrants in the United States. There is more current immigration coming, legal immigration from China and India. And even if you look at unauthorized immigration across the border, we know from December um, that actually Mexicans were the third group actually coming across the US Mexico border, which is quite surprising in terms of unauthorized migration. Um, the number of Mexican born people living in the United States has actually dropped from 11.7 million to 11.3 million, despite continued migration from Mexico. More people are returning to Mexico than coming here. Um, that migration, however, has left a huge mark on American society. Almost one in eight people in the United States is of Mexican descent. Mexican food, Mexican holidays, Mexican idioms, and of course, cinema is part of American culture today. And today, the greatest migration, net migration, is probably from the United States to Mexico. Where there's anywhere from a million to two million American citizens living in Mexico, right? If we follow the Mexican census, Inegi, it's about 700,000. If we follow the U.S. embassy, it's somewhere between 1.5 to 1.8 million. Um, that also is affecting Mexico's education system and cultural norms, and the cities where Americans settle, in the way that the Mexican migration to the United States did in the past and continues to do today. And these become transmission belts between our countries. Of course, today the most visible group that moves between our two countries are Central Americans, primarily from the Northern Triangle—Guatemala, El Salvador, uh, and, and Honduras—but increasingly a few from Nicaragua as well. Um, we have a study group with El Colegio de México between MPI and El Colegio de México, where we've been looking at how migration patterns are changing. And interesting, one of our findings has been—and uh, we were lucky that Commissioner Guillén joined us actually for the first meeting we had there. One of our findings that has surprised all of us is how similar the challenges are between Mexico and the United States today. When we are talking about similar issues about how we deal with our asylum systems, how do we deal with, with work, with employment based migration? What do we do in terms of enforcement policies to encourage uh, legal rather than irregular migration? What do we do in terms of integration of people who are moving into the school system? It turns out it's hard to tell this because of the noise. Around immigration in, in this country and, and around the world. But in reality, we're actually much more similar than we think so today we're fortunate to have secretary sanchez-cordero here to speak about mexico's migration policies and how the new administration of andres manuel lopez obrador became president in december is trying to shift policies to deal with migration in new ways when we get to the discussion she has kindly offered to take questions you can tweet questions at us yes you can tweet at us at, at, at migrationpolicy you can send emails to events at migrationpolicy.org and you can use the hashtag mpi discuss we know we have a lot of you outside of the room who are following this as well um, we will only have a transmission in English. Her remarks will be in Spanish. The transmission will be in English. You should know that. Um, and those in the room can certainly partake in the conversation. The Secretary is one of Mexico's most respected jurists. She served for 20 years on the Supreme Court. Um, she, before that, was on the Mexico City Supreme Court. She's a renowned legal scholar. has taught at UNAM, Mexico's un National University, at other universities, and she was elected to the Senate, but had to take what they call in Mexico license, had to step down from that in order to take the position of Secretary of the Interior. I should note before we start that yesterday the list of 100 global thinkers came out from the respected Foreign Policy magazine. If you look here, you will see her face she is one of the 100 global thinkers this is a high honor she, <laughs> yeah, she did, like you found out last night right yes <laughs> she is listed here because of her efforts to rethink public security policy which is a major issue also under her purview in mexico but the other issue that is under her purview that is extremely sensitive and which she'll be talking about today is rethinking mexico's migration policy how do we do things differently we very much appreciate her time to uh, join us today, and her willingness to offer remarks on a controversial but extremely important topic for both of our countries. Thank you, Secretary Sanchez-Guillote. Le invito aquí al podio. Muchas gracias. O si quiere quedarse ahí como guste. No, yo Este. Pero voy a hablar en español. En español, sí. Usted va a hablar en español, y muchas gracias. Perdón. For those who don't speak Spanish, there's interpretation. Y saying that in Spanish help no one Esto, esto está muy. Ah, yes, you can take that out Sí, ya lo puede quitar. Ah, Ya vamos a pasar al español. Ah, bueno. Sí. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. En realidad, para nosotros es una gran oportunidad estar esta mañana con ustedes, platicando, intercambiando opiniones, porque no es una conferencia, es un intercambio de ideas y de opiniones de la nueva política del presidente de México, que por cierto, apenas no, he, no hemos llegado a tres meses, apenas vamos por los 100 días del de gobierno del presidente López Obrador. Empezamos eh, los primeros días de diciembre, así que hemos estado apenas estos meses, pero... Créanme que la intensidad del trabajo pareciera ser de muchos, no meses, años. Eh, desde luego eh, quiero comentarles y compartir con ustedes que la Secretaría de Gobernación, antes de la administración del presidente, tenía a su cargo también los aspectos de seguridad y seguridad nacional y seguridad pública. Hoy en día, la Secretaría de Gobernación se ha dedicado únicamente o ya la ley orgánica contempla la modificación a esta ley orgánica, contempla que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo nada más y nada menos la gobernabilidad del país, la gobernanza del país y adicionalmente el tema de los derechos humanos y el tema de migración. También, por supuesto, las relaciones con los, los gobiernos de las entidades federativas, con los presidentes municipales, con el Congreso Federal con los congresos de los estados, con el Poder Judicial Federal y con el Poder Judicial de las diversas entidades federativas. Esa es ahora la tarea de la Secretaría de Gobernación. El tema migratorio, por supuesto, es un tema en donde existe una gran interdependencia entre México y los Estados Unidos. Tenemos una de las fronteras más grandes del mundo y esto implica necesariamente que estos estrechos lazos, como lo acaba de decir nuestro querido Andrew, nuestros estrechos lazos que nos unen, así como nuestra vecindad geográfica eh, que existe entre ambos países, ocasionan que las decisiones sobre política migratoria que se tomen de un lado de la frontera y del otro impacten innegablemente en Estados Unidos y en nuestro país. Por eso eh, quiero... Eh, reunirme con ustedes, como lo hice con el grupo de expertos y de académicos hace unos momentos, para eh, diseñarles o hablarles sobre los nuevos, con estos pincelazos, porque no puede ser de otra manera que solamente pincelazos, los aspectos principales de la nueva política migratoria del presidente, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero decirles también, como lo acaba de señalar nuestro invitado, nuestro, no, no invitado, al contrario, nuestro anfitrión, eh, que eh, ha cambiado notoriamente la, el flujo migratorio entre México y los Estados Unidos. Muchos no lo saben, pero hay que decirlo. Básicamente, durante estos últimos años... La tasa neta de migración de mexicanos, mexicanos al territorio estadounidense se ha mantenido cerca de cero o incluso en ocasiones es negativa. O sea, nosotros no somos un problema de flujo migratorio para Estados Unidos, pero sí tratamos de ser parte de la solución de los flujos migratorios. Esto es un dato interesante porque mucha gente no lo conoce. Piensan que la migración y los flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos sigue siendo uno de los grandes temas cuando no lo es ya más. Hace varios años que la tasa de migración de mexicanos a los Estados Unidos declinó en forma muy importante a tal grado que hoy estamos hablando o de una tasa cercana a cero, o inclusive de una tasa negativa por las deportaciones que hemos tenido de mexicanos y los retornos de mexicanos de Estados Unidos hacia nuestro país. En realidad, el fenómeno que se ha modificado, la composición del flujo migratorio entre Estados Unidos y México, es el éxodo principalmente de ciudadanos centroamericanos concretamente del Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente López Obrador cree en su filosofía política y en su planteamiento de política migratoria y está seguro que la migración o el, los migrantes no es porque quieran dejar sus lugares de origen, ni sus familias, ni su cultura, ni su entorno, ni sus amistades. El flujo migratorio es por una necesidad apremiante, por una precariedad de una estructura económica, política y social de estos países que es de tal magnitud que es el motor de la salida masiva de sus ciudadanos. No se migra por gusto, se migra por necesidad, por falta de oportunidades en sus países de origen y por violencia. Esas son las dos causas más importantes de la migración. Tan es así que la migración más importante que se tiene es de jóvenes de jóvenes centroamericanos que están migrando por falta de oportunidades. Y les platico algunas cifras que me parecen interesantes. En El Salvador lideró la tasa mundial de homicidios en 2015. Además, en ese mismo año... El costo de la criminalidad en Honduras fue equivalente al 10% del Producto Interno Bruto de ese país, de acuerdo con el Banco Mundial. Esta situación de precariedad, esta situación de inseguridad, desde luego, por decirles un ejemplo, en El Salvador el salario mínimo equivale a 7,5 dólares al día. En Estados Unidos es alrededor de 7.2 dólares por hora. Así de difícil la vida y las condiciones de vida en estos países. Por lo tanto, mientras los habitantes del Triángulo Norte de Centroamérica sigan careciendo, y lo subrayo, porque esta es la visión del presidente de oportunidades de progreso en su lugar de origen, México continuará recibiendo un flujo migratorio importante de esa región. Al respecto, se estima que en los próximos cinco años, el número de migrantes centroamericanos que se internen a nuestro país podría alcanzar la cifra de 700.000 individuos anuales, particularmente considerando la adición de una proporción importante de nicaragüenses también, que no eran realmente flujos migratorios considerados, porque los nicaragüenses normalmente migraban hacia el sur de América, hacia Costa Rica y no hacia el norte. Pero hoy las condiciones políticas de este país puede preverse un flujo migratorio de nicaragüenses también importante, aunque tradicionalmente era solamente el Triángulo Norte quien migraba a los Estados Unidos. Ante esta situación, ¿qué o cuál va a ser la política no, o la nueva política del presidente López Obrador? Radicalmente distinta a la política anterior. El eje más importante de esta política es atender las causas de la migración. ¿Cuáles son las causas de la migración? La pobreza, la falta de oportunidades y la violencia. Por lo que el presidente lo que quiere es tener una región en donde se pueda llegar a detonar desarrollo y disminuir los índices de criminalidad y de violencia. ¿Cómo pensamos en este gobierno reducir los índices de criminalidad atendiendo también las causas sociales y dando oportunidad a nuestros jóvenes y a nuestros niños que no han tenido por años por años se olvidó a los jóvenes. Se olvidó a inclusive en México, a nuestra juventud. ¿Tenemos un problema? Claro que lo tenemos. ¿Un problema de violencia? Sí. ¿Un problema también de migración y de flujo migratorio centroamericano? Sí. ¿Qué estamos pensando y qué estamos planteando? Primero, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, los migrantes para México y para la nueva política del presidente López Obrador no son criminales. Son personas que migran por razones de precariedad y violencia. Por lo tanto, el gobierno de la República quiere respetar en forma irrestricta los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué queremos también? Queremos tener una, politica, una política migratoria ordenada, segura y regular. En las administraciones pasadas teníamos un flujo migratorio también de centroamericanos que no sabíamos quién ingresaba a nuestro país, de dónde venían, cuál era su nacionalidad, cuál era su identidad, quiénes eran. Hoy queremos por razones Primero, ¿te respeto a los derechos humanos de los migrantes? El respeto más importante y el número uno de los derechos es el derecho humano a la identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi nacionalidad? ¿Cuál es mi edad? ¿Cuál es mi nombre? El derecho humano a la identidad. A partir de ese derecho humano se pueden garantizar los, los demás derechos humanos. Segundo, esta migración regular y ordenada, ¿qué queremos hacer? Queremos atender básicamente a esta migración porque antes el flujo, tenemos 370 puntos ilegales de flujos migratorios en nuestro país. ¿Cuál era la política anterior? La política anterior era básicamente contención, represión y deportación. ¿Cuál es la política actual? Orden, seguridad y regularidad en nuestra migración. Esto implica necesariamente implica necesariamente el registro y la legalidad en la estancia de los migrantes en nuestro país. Nosotros pensamos y lo hemos compartido con el gobierno norteamericano, que detonar desarrollo en el sur de México y en el, y en el Triángulo Norte-Centroamericano va a arraigar a las personas en sus lugares de origen o inclusive en, en, el, en México, en el sureste de México, y vamos a atender las causas del flujo migratorio que llega hacia los Estados Unidos. Nosotros estamos, aquí está nuestro comisionado, nuestro nuevo comisionado de migración, eh, nombrado por el señor presidente para atender precisamente todo el tema migratorio. Estamos explorando diversos documentos migratorios para dar una respuesta a estos migrantes centroamericanos. Si ustedes ven cómo entraron las caravanas, por cierto, Hoy el nuevo modelo de migración más seguro para los migrantes es a través de las caravanas. Es un nuevo fenómeno que no habíamos tenido antes. Que por cierto, hay que ver quiénes están promoviendo las caravanas, qué organizaciones están promoviendo estas caravanas, ¿sí? quiénes son los líderes de estas caravanas, cómo reclutan a la gente desde Honduras estas caravanas, estos líderes, y cómo realizan este movimiento migratorio inusual, pero que muy pronto se va a convertir en algo normal de caravanas hacia el norte. Si ustedes ven la diferencia en octubre de cómo nos dieron el portazo en la administración anterior, y cómo la mayoría de estos migrantes que dio el portazo llegaron a la frontera norte, precisamente casi todos a Tijuana. Y me gustaría, porque aquí está el coordinador de protección civil, cómo se les atendió a esta caravana que dio el portazo y que estaba en una forma ilegal en nuestro país. Y la manera como tuvimos la siguiente caravana ordenada regular y segura en nuestro puente con que va de, de chiapas hacia eh, eh, guatemala ustedes ven una gran diferencia la gente estaba en fila ordenada esperando su registro y para darles un dato la caravana que nos dio el portazo en octubre prácticamente toda esa caravana llegó al norte. La caravana ordenada, regular y segura que nosotros atendimos en noviembre, en, en, en diciembre pasado, en enero, 17 de enero. el 17 de enero, qué bueno que me corriges, el 17 de enero, ¿qué creen? Atendimos 13.500 personas. De esas 13.500 personas, llegó al norte el 10%. El 90% restante tiene visa humanitaria y puede moverse por todo nuestro territorio. Sin embargo, no llegaron al norte los 13.500. Se quedaron básicamente arraigados en el sureste de México. Entonces, es interesante ver la manera como se atendía el problema del flujo migratorio en un antes y un después. Un después, orden, seguridad, regularidad, atendiendo a las causas del fenómeno migratorio. Un antes, contención y deportación masiva. Pareciera, pareciera que el mensaje que estamos mandando es que México no está haciendo mucho en relación a la migración. Pareciera que por no contener y deportar masivamente no estamos haciendo lo propio. La verdad es que la filosofía de nuestro nuevo de nuestro presidente es una filosofía política de derechos humanos. Es una Filosofía política de atender las causas del crimen, las causas de la migración. ¿Y cómo se está atendiendo? Con desarrollo, con atención a los jóvenes, con atención a los adultos mayores, con programas de becas, con programas de jóvenes construyendo el futuro. Con programas sembrando vidas, que es un programa de plantación masiva de árboles frutales y maderables en el sureste, con atención a las causas de pobreza y violencia. La percepción puede ser otra, pero en el fondo nosotros estamos convencidos. Que es la política correcta. La atención que hemos dado a esos flujos migratorios ha sido espectacularmente positiva. Tenemos, a través de protección civil, albergues, atención médica, a través de la Marina y del Ejército, hemos dado comidas a 13.500 gentes en el sureste de México las tres comidas diarias, la atención médica y los albergues. Hemos estado reclutándolos con una posibilidad de trabajo. Tenemos agencias de trabajo en el sureste que, en las que estamos dándoles la oportunidad de que se contraten a estos migrantes. Como ustedes pueden ver, la política y la filosofía política es muy distinta atender las causas, atender el problema en su raíz y no una medida represora y no una medida de deportación masiva. No sé si con esto ustedes tengan una visión distinta de lo que hoy México está haciendo. Muchas gracias. but if you have questions for the secretary, you can email us and you're not in the room. If you're in the room, just raise your hand in a minute. But you can email us if you're watching the webcast, events at migrationpolicy.org. You can hashtag MPI Discuss or you can tweet questions at migrationpolicy. Um, and so with that we're going to pass back into Spanish and go to questions. I see a hand up in the back. I also saw a Darilyn to ask a question. I see Brazil here. Entiendo inglés, um, entiendo, I, sí, tiene inglés, pero I vamos a seguir en problem. español. Okay. Sí. Pues vamos a empezar con este lado y ya y ahorita vengo contigo también, entonces en Brasil y luego ahí atrás. Buenos días, am Álvarez con I Tengo una pregunta sobre los protocolos de proyección de mirantes. Eh, ¿ve, ¿México ve ese programa con otra manera de ayudar con los flujos migratorios? O cómo ve? Lo vemos totalmente distinto a como era antes. Desde luego sí tenemos protocolos, pero estamos tratando de armar un, pro, un mejor protocolo para la atención a migrantes. Es un tema que está eh, el comisionado Tonatiu Guillén aquí presente. Es un tema de prioridad realizar los protocolos. Él tiene mucha experiencia en los temas migratorios, todo lo que estamos haciendo es precisamente a través también de protección civil y de, y de nuestro comisionado, estamos haciendo protocolos muy específicos para la atención de migrantes. Es una nueva política radicalmente distinta. ¿Y esperan expandir el programa con Estados Unidos? A ver, ¿cuál, ¿cuál es tu pregunta? Sí, esperan expandir el programa de los protocolos con Estados Unidos. Ah, del 235. De las Remain in México. Ah, los, sí. Inoficialmente se llama Remain in México 235. Es sí. que no okay. le entendí si el sí. protocolo para atención Antes, a, migra ah, a sí. migrantes en, en centroamericanos en la frontera. No, a ver, si tú te refieres a la 235, quiero decirte lo siguiente. Y que quede muy clara la posición de México. Es una medida unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Por una parte, hay algunas de estas personas que han sido retornadas, algunas, no todas, porque algunas son de las caravanas anteriores, pero algunas ya tienen tarjeta de visitante por razones humanitarias. ¿Sí? Esta tarjeta, por supuesto, es una tarjeta que les da posibilidad en México de moverse y no habría razón por por la cual nosotros no los recibiéramos si ya tienen, digamos, una estancia legal en nuestro país. Pero en el tema de que no tuvieran la tarjeta, nosotros por razones estrictamente humanitarias, porque el presidente López Obrador ha querido una política de protección de derechos, protección de derechos y por razones estrictamente humanitarias, nosotros no los dejamos en el puente. Nosotros los estamos recibiendo por razones humanitarias. La implementación de la norma 235 es unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Francisco Quintana de Sejil, por ahí Daryl Lynn también tenía una pregunta. Daryl Lynn algún somewhere. There. Sí, muchas gracias, Francisco Quintana, abogado mexicano, defensor de derechos humanos. Mi pregunta es. Sobre la migración venezolana, llegan 3.5 millones ya en el continente y México podría albergar casi 100.000 personas. Entre 2013 y 2018 se otorgaron 2.000 solicitudes de la condición de refugiado y 1.950. En los últimos dos años se aplicó la Declaración de Cartagena, el criterio de que por violaciones masivas de derechos humanos o la situación humanitaria se estaba aplicando esta situación. Conocedor de la política del Poder Ejecutivo en relación con Venezuela, mi pregunta es si México va a liderar en materia de protección internacional de los refugiados eh, la aplicación de la declaración de Cartagena en esta nueva administración. Muchísimas gracias. La respuesta es definitivamente sí. De hecho, nosotros estamos fortaleciendo eh, nuestra Comar ¿no? y a través también de ACNUR. Nosotros queremos que, acompañados por Naciones Unidas, por la agencia concretamente de ACNUR y por nuestra Comar, Estamos fortaleciendo esto para los refugiados. La respuesta es sí, hay cabida en nuestro país para muchos refugiados. Uh, Dara Lind, your hand up and you would also send us a question. Hi, yes. Uh, I'll ask in English if that's all right. Yes, that's okay. Um, Can you talk about the response of the government to the caravan that uh, came through and was contained at Piedras Negras earlier this month? Uh, how was the, that decision made to respond with containment? And is that something we can expect to see in future with large groups? Es eh, muy esta nosotros estábamos dando esta seguridad ordenada y segura, Eh, irregular, hubo, hubo también paralelamente un portazo, ¿verdad? 800 De 800 personas. personas, básicamente. Las que llegaron a Piedras Negras fueron realmente la mayoría, la gran mayoría fueron estas personas que dieron el portazo paralelamente. Curiosamente, Curiosamente, teníamos nuestra fila ordenada, teníamos a la gente esperando y, por cierto, ¿eh? con un gran interés de regularizarse. Y de repente, una noche, una madrugada, sin que nosotros tuviéramos la contención porque estábamos razonablemente ordenando nuestra migración, nos dieron un portazo. Y yo no sé por qué, pero estaban incluso agencias eh, periodísticas internacionales cuando estaban pasando el puente. Esta caravana o este portazo que nos dieron simultáneamente a todo lo demás, ¿verdad? Empezó a caminar rumbo a los Estados Unidos. A mí me han preguntado y se lo pregunté yo inclusive al propio gobernador de Coahuila, que dicho sea de paso, el gobernador de Coahuila nos apoyó muchísimo en todo lo que fue el albergue de migrantes y estuvo muy atento. Yo le dije, hablé con él varias veces y le dije por qué, ¿por qué se les puso camiones a su disposición si son migrantes irregulares que no quisieron que no quisieron atender nuestras indicaciones de estas filas para que entraran ordenadamente a nuestro país. La realidad es que nos dijo en primer lugar que había muchos niños, había mujeres embarazadas y que la verdad nosotros no, podremos, no podríamos, por razones humanitarias, dejar que estos niños y que estas mujeres embarazadas tuvieran abortos naturales o los niños este, se nos deshidrataran o tuvieran algún tema, eh, los niños pequeños en su cruce, porque eran 400 kilómetros de saltillo a piedras negras. Fue por eso que les puso estos autobuses, pero llegando a piedras negras ya había toda una instalación para que pudieran tener un albergue seguro, incluso con médicos, en fin. Y empezamos a regularizar a las personas dentro del mismo albergue. Por cierto, este albergue ya se cerró porque hubo demanda laboral en Sonora, hubo demanda laboral en Nuevo León, en Monterrey concretamente, y hubo demanda laboral, no me acuerdo en qué otro lugar, eh, en, el, en, el Bajío. En, el Bajío, en el Bajío, y los llevamos a los diversos lugares en donde había demanda laboral. También quiero decirles, que esto es muy interesante, que estas personas que nos dieron el portazo y que llegaron hasta Piedras Negras, ojo, venían lidereadas por, por ciertas personas, que obviamente algunos de ellos inclusive tenían antecedentes penales y no eran gentes. Tú tienes el conocimiento más exacto, no sé si quieras comentar, porque tú manejaste la caravana ahí en Piedras Negras directamente. Sí, con gusto. Un par de datos da, David es el encargado de protección civil de Correcto. sí dentro de gobernación muy muy buenos días a todos eh, este grupo de 800 migrantes que exactamente fue la madrugada del día 18 de enero irrumpieron cuando teníamos un protocolo muy ordenado caminaron hacia el norte fueron los que llegaron a eh, piedras negras se les unieron algunos otros migrantes regulares que estaban en el país. Se en los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, con el apoyo del sector social y del sector privado, se instaló este albergue. En él se hizo la regularización de la cual habla la ministra. En, el, en ese proceso de regularización migratoria, obviamente, se, se encontraron algunas eh, personas que no debían. Eh, recibir eh, su tarjeta de visitante por razones humanitarias, pero quiero decirles que yo estuve ahí varias noches y el 95 o 90% de las personas que ahí estaban se decían. Eh, apenadas con el gobierno mexicano que les había tendido la mano en la frontera sur y decían que ellos hubieran querido si hubieran sabido, si hubieran estado bien informados, hubieran tomado la opción de su tarjeta de visitante por razones humanitarias en la frontera sur para poder después con ella insertarse en el sur de México en alguno de los mecanismos que tenemos de inserción social, ya sea a través del Servicio Nacional de Empleo o a través de los programas sociales del presidente, lo hubieran hecho, pero que como no tenían el conocimiento y tenían otra información habían decidido irrumpir en la frontera frontera y simplemente caminar ignorando la invitación que les estábamos haciendo. El albergue estuvo abierto aproximadamente 15 o 16 días, se logró la regularización de estos migrantes, la inserción social, algunos eh, regresaron a sus países con una eh, con un, un apoyo de retorno voluntario y eso fue en general el protocolo que hicimos en Piedras Negras. Gracias, David. Hay muchas preguntas y poco tiempo, entonces voy a pasar a Pepe Díaz Briseño. Vamos a tomar tres gracias, en David. secuencia y uno que viene por... Muchas gracias. Secretaria, sí. ¿cuál es el límite de capacidad que tiene México para aceptar personas en términos de número afectadas para, por la 235? Sabemos que hay 112 inmigrantes que han sido devueltos, pero ¿cuál es el tope que México podría aceptar? Y segunda pregunta, secretaria, en Washington hay mucha decepción entre las organizaciones civiles por la colaboración de México con el programa de 235. Se dice que México es cómplice en limitar el derecho al asilo en Estados Unidos estas dos de, de estas personas, tanto al aceptarlas en territorio nacional como por también ponerles barreras para que se aproximen a los puertos de entrada. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Eh, eh, si podemos tomar algunos, Ariel, también si quiere... Sí, a avanzar ah, déjame, con la pregunta. Déjame y le, Ah, ok. Aquí le, 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 Gracias. Sí. Eh, secretaria, Ariel Monsalto de Noticieros Televisa. Quisiera preguntarle, usted ha estado diciendo en esta conferencia que hay ciertas personas que vienen en la caravana eh, y se ha referido varias veces de esa forma. ¿Nos podría identificar a esas personas y a qué grupos pertenecen? Fíjate eh, que... Si se puede por nombre, su filiación, eh, y porque muchos, han sido bueno, problemáticas. por nombre es muy difícil. ¿Ya? Ya, bueno. Ah, sí. A ver, voy a contestarte si contestar dos, primero sí. y después al, a la otra persona. Sí, de, de, eh, mira, de visa y de reformas. Fíjate en esto. Tenemos, por ejemplo, identificados a los líderes de organizaciones no gubernamentales que están reclutando estas caravanas. Concretamente hay algunos de pueblos sin frontera. Después también tuvimos eh, identificando a personas... Si no, no lo hubiéramos hecho, por ejemplo, si no tenemos esta regularización. Fueron muy poquitos, menos del 1% de personas, por ejemplo, que tenían antecedentes penales. Estuvimos cruzando información con los norteamericanos, precisamente había uno o dos de ficha roja, inclusive, de Interpol, ¿sí? Y había otros que sí tenían antecedentes, pero fue tan rápido esto que ahorita ya lo estamos perfeccionando para que sea si en tiempo real. El cruce de información que tengamos, no solamente con los norteamericanos, sino también con los países de origen, con Honduras y con El Salvador y Guatemala, que nos, y Belice, que nos digan en tiempo real si son personas que también están huyendo, por ejemplo, de la justicia, ¿no? Porque podrían ser en, este, en esta inmensidad de 13.500 gentes que pudieran colarse. Algunas de estas personas, de hecho, se colaron. Solamente que antes teníamos información cruzada en cuatro días, pero ya estamos logrando que sea prácticamente en tiempo real la información que podamos cruzar con sus países de orígenes y con Estados Unidos para ver cuál es la situación legal de algunas de estas personas. ¿Qué se hizo con los que tenían ficha roja? Se detuvieron, se detuvieron. Incluso también algunos de los líderes que estaban manejando ilegalmente. A ver, es un negocio enorme. El tráfico de personas es un negocio enorme. Suponiendo sin conceder, suponiendo sin conceder que este, estos traficantes de personas cobran dos mil dólares por persona, suponiendo sin conceder. Imagínate si son trescientos mil o cuatrocientos mil. O sea, ¿de qué dimensiones de negocio estamos hablando? ¿Y qué queremos nosotros? Romper eso. ¿Y cómo lo rompemos? Regularizando. Haciendo una frontera segura. Ese es el tema. Y el 235. Y la crítica de que hay cooperación de parte del gobierno mexicano con Estados Unidos. Quiero ser muy enfática. Es una decisión unilateral de los Estados Unidos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha instruido tener una política estrictamente humanitaria y por razones de defensa de los derechos humanos. Seguramente, seguramente, algunos de estos ya tienen nuestra tarjeta. Otros les estamos dando una legal estancia en nuestro país a partir de diversas formas migratorias. Tenemos una forma migratoria también que es la FM forma migratoria Múltiple. FM Múltiple, ¿sí? Porque nosotros queremos regularizar toda la migración en nuestro país. Yo creo que es un derecho soberano de México tener una eh, migración ordenada y atender las causas. El presidente le apuesta a las causas. ¿Cuál es el límite de personas que está dispuesto México a aceptar? En? Estamos, un, estamos en un proceso de evaluación ahorita. No, han sido entregadas muy pocas, 150, ¿eh? 150 hasta ayer. 150 hasta ayer. ¿Usted, personal, ¿Usted personalmente cuál sería un universo deseable de México para aceptar? Acuérdense que 90, solamente 000? nos están, solamente están poniendo en el puente aquellas personas que ya tienen un derecho a una audiencia ante los jueces migratorios. Así es, ¿verdad? Y están en proceso de, en proceso de, solicitud de, de su solicitud de asilo. Uh, Chris Ramón, from Bipartisan Policy Center. Hola, soy Cristóbal Ramón del Bipartisan Policy Center aquí en Washington, D.C. Yo tengo una pregunta sobre los datos de Comar. Eh, los datos... Dicen las razones que la gente está intentando encontrar asilo en México. En México. Sí. En 2017 era como yo creo que era uh, violaciones de derechos humanos, 2016 era violencia gener generalizada. Pero en 2018 la, la categoría, categoría más grande era no especificado como era como 60% más o menos. ¿Por qué era eso? Porque si ves los otros datos desde de este 2013, hay diferentes razones y que puedes ver las diferentes maneras que la gente quería encontrar el asilo, pero en 2018 no, era no especificado. porque es? Eh, bueno, sí, no sé por qué. ¿Tú no, tienes no, el dato? No, sí ha crecido mucho la solicitud de refugio pero no tengo a la mano la clasificación que refiere nuestro compañero. ¿De la clasificación? De... No es especificado. Es que no es especificado. A ver, pues claro, si nosotros teníamos una, ¿Sí? una migración irregular y no segura, pues ya, seguramente… Es solo, es solo un asunto del registro estadístico, pero toda, todos los registros han subido. Nosotros pensamos que exponencialmente pudieran llegar a solicitar asilo en el 2019 Cerca de 48 mil personas o algo así. Que están en el proceso. Que están en el proceso. Hay, hay una pregunta justamente de parte de nuestro colega que está viendo por, por video, a Rodrigo Domínguez, que a veces colabora con nosotros, que pregunta qué planes tienen para invertir en, en Comar. Porque ya que, que ha rebasado con casi 30 mil solicitudes el año pasado, quizás 48. ¿Cómo van a poder dar abasto a tantos solicitudes? Comar era una... Un, un, digamos, una institución pública eh, que eh, no tenía muchos recursos. Uh -huh. Nosotros estamos pensando en reforzar la estructura incluso burocrática de Comar para poder atender uh -huh. a todas estas solicitudes de migración y definitivamente la política. México siempre ha sido, tradicionalmente, pero ahora más, ha sido un país eh, amigable y hospitalario. Uh -huh. Y nosotros queremos seguir siéndolo. Eh, y si hay muchas solicitudes de refugio y de asilo, básicamente, este, podemos eh, re, reforzando a comar y también con el apoyo de ACNUR, por ejemplo, podemos empezar a reforzar nuestras, uh, digamos, nuestra instancia de refugio y de asilo para tramitar y dar eh, trámite expedito a las solicitudes que se vayan presentando. Otra pregunta que viene de por email que viene de Maggie Kirkman de Fox News Channel. Si este modelo, usted comentó que podría llegar a 700 mil migrantes centroamericanos en los próximos cinco años, este modelo de regularizar a los migrantes es, que, es sustentable con tanto migrante. Es que es que no es es que se queden es como una migración en, en circular. En, en circular. Okay. Es una migración circular. Algunos se quedan por unos meses, otros se quedan por algunos años, otros nada más son visitantes. Es una migración circular la que se tiene en toda esta zona. Entonces es lo que nosotros pretendemos. Eh, más o menos tendríamos, Estados Unidos lo tiene, un cálculo... De años anteriores, del 2018, 2017, básicamente de 300 mil cruces ilegales por México. Uh -huh. Muchos de esos llegaban a la frontera norte. Okay. Sí. Tenemos último ahí atrás y, y ya nos tenemos que ir. Yo creo que la secretaria ya tiene apuro. ¿Tenemos tiempo para uno más o ya? Uno más y ya. Ok, ahí atrás. Sí. Gracias. Rafael Bernal, del periódico de Hill. ¿Qué, qué tal? Eh, secretaria. Quería preguntarle algo sobre cómo miden el éxito de, de sus políticas migratorias. Usted mencionó que solo un 10% de esta caravana de 13.500 llegó al llegó al norte. ¿De qué manera adoptaron esta métrica de éxito que entre menos lleguen al norte es, es mejor? ¿Es, ¿Esto responde a un afán de no alegrar relaciones con Estados Unidos, acuerdos concretos con Estados Unidos o, o alguna otra manera de llegar a esa conclusión? Bueno, estamos en una fase básicamente de empezando una política pública. Tenemos dos meses y pico de estar en el gobierno. O sea, pero es, fue un buen ejercicio. Yo, yo, lo, yo lo diría y lo clasificaría como un ejercicio exitoso. Un ejercicio exitoso. De los 13.500 que regularizamos, llegó menos del 10% a la frontera norte bueno porque quiere decir que méxico es atractivo para estos migrantes y para quedarse en méxico. sí eh, eh, tenemos una gran posibilidad en este momento de darles oportunidad a los jóvenes mexicanos y por supuesto a jóvenes también de centroamérica. tenemos una región méxico son muchos méxicos eh, y, y el méxico del sur es muy parecido al triángulo norte centroamericano en todo. Entonces, prácticamente es un desarrollo regional lo que el presidente tiene en su, en su proyecto de, de nación. Un desarrollo regional. Y realmente la apuesta es convertir estos flujos que han sido irregulares en, en flujos regulares. regulares documentados y que han sido flujos irregulares entre los dos países en flujos regulares que se quedan en México. Y, es, y, y hay eh. otra razón, además de los derechos humanos. Uh -huh. Seguridad Nacional. Y Seguridad Nacional, documentarlos y tener conocimiento de quienes entran al país. Antes no se tenía. Les okay. pues deseamos mucha suerte en este esfuerzo. Uh, y, y agradecemos mucho su presencia aquí en Migration Policy Institute y esperamos poder contar con su presencia, la embajadora, el comisionado y otros miembros del equipo en, en futuros momentos también. No. Muchas gracias, secretaria. No. Gracias.